Muy buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias, donde usted siempre está más actualizado con lo que sucede en el eje cafetero y norte del valle. Comenzamos. Tras encabezar el Consejo Ampliado de Seguridad, este jueves, el gobernador de Risaralda subrayó la necesidad de bajar los índices de criminalidad en Pereira. El Consejo de Seguridad Extraordinario convocado por la Gobernación de Risaralda tuvo como invitados a la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Como conclusión, todas las autoridades deben trabajar de manera conjunta para evitar hechos de sangre como los que se han presentado en los últimos días en la ciudad de Pereira. Necesitamos mejorar la percepción de seguridad y mejorar los indicadores de seguridad en Pereira, en el área metropolitana y pues en el resto del departamento. El mandatario risaraldense fue enfático al hablar de cómo ha aumentado la percepción de inseguridad, sobre todo en el área metropolitana. Sobre el caso del homicidio de la estación del Megabus, solicitó intensificar los operativos para dar con el responsable de este violento suceso. Aquí pues recibimos los informes, esperamos que muy pronto tengamos resultados, que la investigación que adelanta la Fiscalía dé unos buenos resultados para que nosotros los risaraldenses nos sintamos un poco más tranquilos. Los juegos ilegales y la minería también fueron tema de discusión. La próxima semana se publicará un decreto para controlar el uso de la pólvora en todo el departamento. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño Echeverri, máximo líder de las FARC, suscribieron este jueves el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera. La ceremonia se celebró en el Teatro Colón de Bogotá con la asistencia de víctimas del conflicto, miembros del cuerpo diplomático, magistrados de altas cortes, congresistas, directores de medios de comunicación y representantes de la sociedad civil. Este nuevo acuerdo nos permite trabajar juntos, como nación, para recuperar las regiones más afectadas por el conflicto, para reconciliarnos, para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y de progreso. Construir un país en paz es la tarea más ambiciosa y transformadora que generación alguna haya tenido la oportunidad de cumplir. Tenemos que unirnos y asumir esa inmensa responsabilidad, aprovechar esta gran oportunidad. Y tengo plena confianza que por nuestro carácter sabremos responder a este hermoso desafío. Las autoridades migratorias deportaron en las últimas horas a varios ciudadanos venezolanos por realizar actividades comerciales sin autorización. Los venezolanos que se encontraban ejerciendo actividades comerciales no autorizadas en el departamento de Risaralda fueron ubicados y deportados en las últimas horas por Migración Colombia. El grupo de 21 extranjeros fue encontrado en un hotel del municipio de La Virginia. Representantes de la Asamblea Departamental pidieron al Gobierno Nacional tratar este tema como asunto de derechos humanos. Hoy llama poderosamente la atención, y es un tema para mí de derechos humanos también, de que nuestros hermanos vecinos del país de Venezuela hagan tránsito por nuestro hermoso país y sean retenidos y sean deportados. Hoy considero que la necesidad que tiene de ayuda nuestro país hermano de Venezuela hay que tratar de una manera diferente. Yo considero que hoy el gobierno nacional debería tener en cuenta la situación que está pasando con nuestro país hermano de Venezuela y tenderle una mano. Quizás darle la oportunidad de un poco más tiempo para estas personas, quizás darle la oportunidad en algunos casos de empleo. Hoy vemos en Risaralda, especialmente Risaralda, el eje cafetero, muchas de las personas que antes de nuestro departamento habían emigrado hacia Venezuela, hoy han retornado, pero no solamente ellos, sino también con sus familias. O sea, esto se va a convertir en un problema mayúsculo en determinado momento, porque no solamente tenemos el tráfico ilegal de personas de nuestro departamento, sino que hoy tenemos el retorno de nuestros conciudadanos que traen sus familias también. El diputado del Centro Democrático, Durgues Espinosa, denunció que el agua que están tomando los risaraldenses en el sector rural no es potable. Estamos hablando de que directamente son 76.574 personas que pudieran estar afectadas, y eso sin tener en cuenta el censo DANE, que se encuentra de que no hacen muestreos,
se hace de que no hacen desinfección. Hay municipios como en Quinchía donde solamente un solo acueducto rural de 114 está haciendo desinfección. Pereira no es ajeno a eso, aquí tienen grado alto de contaminación muchos de los acueductos. Yo creo que aquí va a ser muy importante entonces lo que puede hacer la Contraloría y la Secretaría de Salud del departamento para corregir eso. Es momento de ver cómo está el estado del tiempo en las principales ciudades del eje cafetero: Manizales, Armenia y Pereira. Presten atención al pico y placa para este viernes 25 de noviembre del presente año en la ciudad de Pereira. Vamos a una pequeña corta pausa para comerciales y ya regresamos con más información. En su aniversario número 44, las fiestas de Dos Quebradas se vienen con todo, con las presentaciones de Yelcid, Luis Alberto Posada, Los de Yolombó, Nelson y sus estrellas, Daniel Calderón. Además, tendremos fondas, comparsas, desfile de Jipao, autos clásicos, concurso de calentao, elección Mujer Progreso y muchísimo más. Los esperamos en Dos Quebradas del 1 al 6 de diciembre. Invita Administración de Dos Quebradas, compromiso de todos. Prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Gracias al trabajo entre la Gobernación y los risaraldenses, el Plan de Desarrollo 2016-2019, Risaralda Verde y Emprendedora, fue elegido como uno de los tres mejores planes de desarrollo robusto de Colombia, en el más reciente concurso del Departamento Nacional de Planeación. Muchas felicitaciones. Creo que el departamento tiene que sentirse supremamente orgulloso del plan de desarrollo construido. Ahora la clave es hacerlo realidad. Fue un plan de desarrollo armado con la sociedad civil del departamento Risaralda, que es coherente, que es un plan de desarrollo que ejecutándolo al 100% va a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento. Es verde y emprendedora. Centro de Eventos La Virginia te trae el super plan para este jueves 8 de diciembre. El primer concurso departamental de farol y alumbrado, juegos pirotécnicos, noche de cine, picnic y video concierto crossover. Además, la viejoteca de Hernando Otálvaro Caicedo. Valor por persona 5,000 pesos. Desde las 5 de la tarde. Info y reservas 313-622-2226. Centro de Eventos La Virginia, Risaralda. Para que los niños y jóvenes risaraldenses cuenten con espacios acordes para la práctica deportiva, la gobernación destinó cerca de 1.500 millones de pesos para la reparación del Coliseo Menor en Pereira y la construcción de la unidad para las ciencias aplicadas al deporte, para que deportistas de alto rendimiento, como el mejor nadador de Risaralda, David Céspedes, cuente con todas las condiciones médicas para su óptima preparación física. Gracias al gobernador del departamento de Risaralda. Es una oportunidad para seguir creciendo en el deporte y a nivel nacional, para seguir teniendo buenos resultados en los próximos Juegos Nacionales 2019. Verde y emprendedora.
Integral Training. Somos una propuesta de actividad física integral. Individualizamos programas de ejercicio de acuerdo a tu necesidad y objetivo. Control de peso, rehabilitación de espalda y rodilla, fitness funcional y saludable. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 2216, teléfonos 310-426-9305, 312-242-6565. Integral Training, evoluciona y entrena diferente. Mediante un convenio entre el gobernador Sigifredo Salazar y el ICBF, por primera vez en Risaralda se entregarán 2,5 toneladas de bienestarina a 45 centros de bienestar del adulto mayor, beneficiando a 1,750 abuelos de los 14 municipios del departamento. Yo le quiero dar gracias a todo, al señor gobernador, a toda su comitiva, para que Dios los bendiga y les dé mucha fortaleza y sigan nutriéndonos a todos nosotros. Es verde y emprendedora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás sabiendo que Las Más Apasionadas? La Gobernación de Risaralda está cumpliendo el sueño a 390 risaraldenses que ingresarán a la universidad gracias a la entrega de becas para estudiar carreras relacionadas con tecnologías de la información e ingenierías en asocio con el Gobierno Nacional y universidades de la región. Entre los beneficiados están 140 jóvenes de Apia, Guática, La Virginia y Belén de Umbría que accederán a la educación superior sin salir de sus municipios, como Yolanda Gutiérrez. Me parece excelente la labor del señor gobernador porque nos da una oportunidad más para salir adelante. Es verde y emprendedor. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. $13,000 millones de pesos invertirá la gobernación en asocio con el Ministerio de Agricultura y otras entidades aliadas para apoyar alianzas productivas de cerca de 4,000 campesinos risaraldenses, entre ellos José Alirio Galeano, representante legal de Asociación Productores de Cacao Chocorrico. Estamos muy contentos porque estos son los proyectos que, en otras palabras, pueden llevar mucha paz y mucho progreso a una región. Es verde y emprendedora. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos. Por eso vive la emoción de las mejores competencias. Le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Llega a este canal el gran maestro mayor Daber Urbay, doctor honoris causa en parapsicología y ciencias afines, con su curso Los Astros, su destino y los sueños. Daber Urbay, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Solución a todos sus problemas. Prepare su corazón y su mente. El secretario de Gobierno de Risaralda invitó a la población risaraldense a unirse a la fiesta del Día de la Naranja, que se celebrará este viernes para rechazar la violencia contra la mujer.
es un acto cultural. Todos invitados mañana a las 7 de la noche a la Plaza Ciudad Cívica Victoria, para que compartamos con su familia, con sus amigos, un espacio donde reflexionemos todo y hagamos un llamado a los hombres a respetar la mujer, la dignidad de la mujer, y a las mismas mujeres a que se hagan respetar, a decirles cuáles son las rutas, a decirles cómo pueden hacer las denuncias, que esa es otra situación que tenemos que mejorar en el departamento. La Policía Nacional le cumplió el sueño a un niño muy especial. El menor solo quería hacer la primera comunión y volar en helicóptero. Sí es posible hacer realidad un sueño. Esta vez, la oportunidad fue para un menor quien padece de cáncer en una de sus piernas y cuya familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para realizarle la celebración de la primera comunión. Además, también soñaba con volar un helicóptero. De esta manera, uniformados adscritos a la Estación de Policía Ciudadela del Café, bajo el liderazgo del señor intendente Jorge Osvaldo Garzón Ortiz, al escuchar los nobles deseos de este ángel, por medio de las redes sociales decidieron aunar sus esfuerzos y empezar a trabajar para hacer realidad sus sueños. Tengo 7 años, quiero hacer la primera comunión, mamá no tiene recursos para hacerme la primera, gracias por su atención. Así es como este grupo de uniformados iniciaron sus actividades con el propósito de cumplirle los deseos a Juan Esteban Londoño Vargas, un menor de 7 años de edad, quien vive con su madre y su abuela en una zona rural del corregimiento de Combia. Motivados desinteresadamente, estos hombres y mujeres policías de buen corazón que trabajaron para contribuir y mejorar la calidad de vida del niño ante sus condiciones especiales de salud y algunas económicas que vive su humilde familia. Pues la ternura del niño y el hecho de que el niño reside en la jurisdicción de la estación donde yo trabajo, pues nos motivó a cumplir el sueño de que el niño inicialmente hiciera su primera comunión. La mejor y más reciente información política y social del departamento la tienen con Marco Antonio Pérez en su campana. Recuerden, el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, primer campanazo. Ayer fue presentado oficialmente, como lo reseñamos aquí, la imagen, la nueva imagen del que será el principal y único periódico de circulación diaria en Pereira y el departamento de Risaralda. Estaba prevista la presencia del presidente de la República, de algunos ministros e incluso congresistas. Ninguno de ellos pudo asistir porque están congregados, están citados de urgencia, porque desde ayer en la tarde, noche, incluso esta mañana, se ha cumplido todo el acto protocolario para la firma nuevamente del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Eso impidió la presencia de altos funcionarios en este acto importante cumplido en el Hotel Sonesta de Pereira. Una imagen fresca, nueva, que fue rediseñada por el caricaturista Blado y que, pese a algunos comentarios, el nombre fue muy obvio, que todavía y que encaja muy bien en el subconsciente del pueblo pereirano. El Diario será el nuevo periódico que circula diario y más importante de esta región de Risaralda y el Eje Cafetero. Segundo campanazo, siguen enredados en el Consejo de Dos Quebradas por cuenta de del concepto de jurídico que impide y que señaló serias dudas y fallas en la designación del secretario de esta corporación, Héctor Jaime Trejos, conocido como el cura en el argot popular en Dos Quebradas. Los concejales debieron ser citados, revisar minuciosamente esa decisión, los parámetros de esa escogencia, y próximamente se estarán citando para escoger de nuevo o subsanar esta falencia en la designación del secretario en la Corporación Pública en Dos Quebradas. Tercer campanazo. Si analizan las hojas de vida, perfiles y objetivos de quien será o sería el nuevo, la nueva secretaria de gobierno en Pereira. Recuerdan ustedes que hasta hace algunos días se le había ofrecido a esta designación a la exalcaldesa Marta Elena Bedoya, quien no aceptó debido a que está próxima a cumplir edad que impide el ejercicio de estos cargos públicos. Pues bien, en los círculos políticos se ventila la posibilidad de que este cargo le sea ofrecido a la
ex gobernadora de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes. Siguen las consultas, los diálogos para ver si ella acepta este cargo o que otros estarían en el abanico de posibilidades. Por ahora, y según las fuentes de credibilidad, ella sería la más opcionada para ocupar este cargo en Pereira. Hoy suena en la campana la ciudad de Dos Quebradas. La alcaldía municipal esta noche presentó oficialmente la programación de las fiestas aniversarias, Fiestas del Progreso 44 años, que contempla todo un abanico de posibilidades y de actividades de carácter cultural y de fiesta y encuentro, con la presencia de varias orquestas de talla nacional, igualmente actividades que congregan a la familia. Se ha generado también un comentario, un debate que se estará dando próximamente sobre la posibilidad de que se le cambie el nombre de Fiestas del Progreso por Fiestas de Dos Quebradas, precisamente porque estas actividades buscan exaltar y darle posicionamiento al nombre y a la imagen de los municipios. Pero hoy ya tenemos oficialmente Fiestas del Progreso, Fiestas de Dos Quebradas, los primeros días de diciembre, para aprovechar ese encuentro familiar de amigos en el vecino municipio, en la segunda ciudad de Risaralda. Hoy nos suena en la campana la amplia denuncia que se conoce sobre el tema de violencia contra las mujeres. Por lo menos 47.000 mujeres han sido agredidas en el último año en Colombia. Diferentes organizaciones han promovido estos últimos días manifestaciones, actos y marchas precisamente para pronunciarse en contra de este fenómeno, la violencia contra las mujeres, que muchas veces no es denunciada oportunamente ante las autoridades. Obviamente, seguimos pendiente de la noticia más importante en el país, la firma nuevamente del acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC. Será presentado al Congreso de la República próximamente. Los entendidos dicen que el próximo martes estará llegando a la corporación para darle trámite y refrendación a este documento. Veremos qué pasa allí. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Tenemos más información para todos ustedes, pero antes vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos. Brazos abiertos. Pereira, Pereira, capital del Este. En su aniversario número 44, las Fiestas de Dos Quebradas se vienen con todo, con las presentaciones de Yelcid, Luis Alberto Posada, Los de Yolombó, Nelson y sus estrellas, Daniel Calderón. Además, tendremos fondas, comparsas, desfile de Jipao, autos clásicos, concurso de calentao, elección Mujer Progreso y muchísimo más. Los esperamos en Dos Quebradas del 1 al 6 de diciembre. Invita Administración de Dos Quebradas. Compromiso de todos. Prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El sueño de tener casa propia está cerca para 578 familias beneficiarias de los 8 planes de vivienda que construye la Gobernación de Risaralda a través de la promotora de vivienda en Guática, Belén de Umbría, Santuario, Marsella, Pueblo Rico y La Virginia.
con una inversión que supera los 23.300 millones de pesos. Entre los felices beneficiarios está Albanubia Ruiz, que en pocos días estrenará casa propia en la Milagrosa 2 del Puerto Dulce. Y yo le he de pagar a la gobernación, a la promotora, a todas aquellas personas que hicieron posible este milagro. Es verde y emprendedora. Centro de Eventos La Virginia te trae el super plan para este jueves 8 de diciembre. El primer concurso departamental de farol y alumbrado. Juegos pirotécnicos. Noche de cine, picnic y video concierto crossover. Además, la viejoteca de Hernando Otálvaro Caicedo. Valor por persona 5,000 pesos. Desde las 5 de la tarde. Info y reservas 313-622-2226. Centro de Eventos La Virginia Risaralda. Para hacer más eficiente la prestación de los servicios de salud en Risaralda, la gobernación invertirá 12,000 millones de pesos para la implementación de la telemedicina, con la cual los risaraldenses como Alejandro Ugarte podrán acceder a un médico especialista desde cualquier rincón del departamento. Creo que eso es una estrategia que permite que de la parte rural se pueda conectar con cualquier sitio del país, con especialistas competentes y lograr, digamos que reducir costos. Es verde y emprendedora. Integral Training. Somos una propuesta de actividad física integral. Individualizamos programas de ejercicio de acuerdo a tu necesidad y objetivo. Control de peso, rehabilitación de espalda y rodilla, fitness funcional y saludable. Estamos ubicados en la carrera cuarta número 2216, teléfonos 310-426-9305, 312-242-6565. Integral Training, evoluciona y entrena diferente. Para fortalecer los organismos de seguridad del departamento, la Gobernación de Risaralda destinó 2.000 millones de pesos para programas de prevención y operatividad que disminuyan los índices de delitos que afectan a los risaraldenses, como Hermel de Jesús Ríos, que destaca esta importante gestión. El gobernador va a invertir para seguridad aproximadamente unos 2.000 millones de pesos, que es algo muy necesario para nuestros municipios, ya que necesitamos más refuerzos para nuestra seguridad, tanto en nuestros barrios como a nivel departamental. Es verde y emprendedora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás. ¿Dónde andarás? Las más apasionadas. Promover y preservar nuestras tradiciones culturales es el objetivo de la ruta turística, con la que se embellecerán 4.400 fachadas en 11 municipios de nuestro departamento. César Augusto Ángel, gerente de Nature Trips Colombia, destaca esta gestión del gobernador Sigifredo Salazar. Risaralda tiene una gigantesca oportunidad de ser un muy buen anfitrión para nuevos visitantes, para quienes quieren entender que este es el origen del mejor café del mundo y que en estas montañas hay una serie de municipios tan bonitos que vale la pena recorrer y visitar. Es verde y emprendedora. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Con una inversión histórica de 106,000 millones de pesos, el gobernador Sigifredo Salazar, junto al Ministerio de Educación, garantizará unas instalaciones acordes para el aprendizaje a más de 17,000 estudiantes, con la construcción de 440 nuevas aulas de clase para la implementación de la jornada única escolar en Risaralda. Quiero agradecerle al señor gobernador por la gestión tan grande que ha hecho de querernos brindar y regalar un colegio nuevo para recibir una educación de calidad. Nosotros los niños le agradecemos al gobernador por las escuelas. Emprendedora. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos, por eso vive la emoción de las mejores competencias, le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas.
Llega a este canal el gran maestro mayor Daver Urbay, doctor honoris causa en parapsicología y ciencias afines, con su curso Los Astros, su destino y los sueños. Daver Urbay, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Solución a todos sus problemas. Prepare su corazón y su mente. Autoridades policiales continúan con la investigación para dar con un sujeto que el pasado sábado asesinó a un trabajador de Postobón en la estación Villavicencio del Megabús. El video y la foto ya fueron difundidas por redes sociales. La Policía Judicial y Nacional continúan tras la pista del autor material del homicidio del trabajador de Postobón, quien fue asesinado el pasado sábado en la estación Villavicencio del Megabús. La Alcaldía de Pereira ofreció una recompensa de 30 millones de pesos a quien dé información para capturar al homicida. Estamos tras la pista de este delincuente que cometió ese vil asesinato y pues ya la Alcaldía de Pereira ha ofrecido una buena recompensa por quien dé información que permita la captura del sujeto y pues estamos también con un presupuesto de gastos reservados por parte del CTI y de la Fiscalía que en últimas podría también pagarse un buen dinero a quien dé la oportuna información. Eso llama a la comunidad para que colabore y podamos dar con la captura de este delincuente. El comandante de la Policía Metropolitana señaló que las investigaciones no solo están enfocadas en la captura del autor material, sino también de los posibles diseñadores intelectuales de este terrible suceso. En este aspecto, un video y fotografías del presunto autor fueron difundidas por diferentes redes sociales, acción que, según la policía, podría entorpecer la labor de investigación de este caso. Lamentablemente personas inescrupulosas han hecho la difusión del video donde ocurren los hechos. Me parece que va más allá de cualquier intención positiva, sino por el contrario, con una actitud de morbo y de amarillismo. Realmente eso no aporta al proceso y por el contrario entorpece porque genera muchas situaciones que flanquean las garantías y los debidos procesos que estamos desarrollando en este programa metodológico. Muchísimo dinero estaría perdiendo la policía de Risaralda en investigaciones criminales por culpa del sistema judicial colombiano. Les contamos por qué. En lo que va del año, más de 3 mil millones de pesos habrían invertido la Policía Metropolitana en estas investigaciones, que terminan con la captura de criminales, pero que a su vez se pierden cuando los jueces determinan que los capturados deben quedar en libertad. El caso más reciente en Pereira tiene que ver con los 26 de la organización delictiva de los Rolos, de los cuales 25 quedaron libres, luego de que la judicatura determinara que hubo un vacío argumentativo a la hora de justificar la necesidad de medida preventiva de libertad del centro carcelario. Salarios de grupos de investigadores, alimentos, cámaras, horas de grabación, casas de seguridad, pagos de informantes y hasta gasolina son algunos de los recursos que se invierten entre 12 y 24 meses para desmantelar una banda delictiva que la mayoría de las ocasiones no recibe castigo ejemplarizante. Representantes de distintas EPS se reunieron este jueves con la Secretaría de Salud de Risaralda y gerentes de hospitales para hablar sobre el tema de la deuda. La Secretaría de Salud manifestó que en estos momentos existe mucha dificultad para conciliar la cartera de los hospitales con las EPS y hasta para acordar fechas de pago, por lo que tendrán que confiar nuevamente en la Superintendencia de Salud para que las finanzas de la red de hospitales públicos y privados del departamento no se vea afectada. Alrededor de 140 mil millones de pesos es la deuda de las EPS solo con la salud pública del departamento de Risaralda.
Nosotros tenemos algunos acuerdos que hicimos con algunas EPS, aunque todavía estamos en la mesa, y donde tenemos, digamos, Comeva está con unos plazos de 12 meses de pago de cartera a partir de marzo, donde eso para nosotros es muy difícil por la situación financiera que se ve. Café Salud, tenemos dificultades también con algunos pagos de la parte contributiva y igual de la subsidiada por dificultades en la plataforma. Más de 140 efectivos militares del Batallón San Mateo saldrían a custodiar a Pereira este sábado. El operativo está relacionado con una actividad comercial, Pereira Despierta, que se llevará a cabo este sábado. El fin de semana vamos a hacer presencia en el Parque Zoológico Ucumarí, Parque Consota, y sobre el sector de los diferentes centros comerciales. Va más enfocado al tema de las actividades comerciales que se tienen y pues hacemos parte de esta medida de seguridad que tomamos de la mano con la policía, con fiscalía y todo, apoyando a la ciudad Pereira en su lema de Pereira Segura. A ustedes mil gracias por elegir siempre el canal de Nuestra Gente. Recuerden que mañana tenemos más información para todos ustedes de la actualidad de la región. No siendo más, nos despedimos de ustedes pidiéndoles que nos visiten. Visiten nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Canal CNC. Feliz noche.